Fíjate de casualidad que Sudáfrica, buenas tardes, lo primero de todo, decía que qué casualidad que Sudáfrica celebra mañana elecciones presidenciales. Mañana mismo. Y son las cuartas elecciones desde que acabó el régimen del apartheid. Podría parecer algo normal que se celebren unas elecciones democráticas ahí, ¿verdad? Pero en realidad, la verdad es que es prácticamente un milagro. Y es un milagro porque lo normal es que Sudáfrica hoy estuviera metida en una guerra civil o en uno de esos conflictos prolongados de baja intensidad. Lo normal habría sido que los negros sudafricanos, la mayoría de la población sudafricana, se hubiese alzado contra los blancos, la minoría opresora, y hubieran ido en un baño de sangre. Lo normal habría sido que grupos armados de los dos extremos del espectro político hubieran conseguido romper el proceso de paz. Y si eso no ocurrió, si se llegó a una solución negociada en lugar de una guerra, si la transición fue modélica, aunque es verdad que no estuvo exenta de cierta violencia, eso se debió en gran medida a la figura extraordinaria de un hombre, Nelson Mandela. Nelson Mandela, son muchos los líderes sudafricanos que opinan que sin él, el cambio en Sudáfrica, de la forma ordenada en la que se hizo, sustituyendo un régimen racista por una democracia arcoíris, no se podría haber hecho. John Carlin es una de las personas más indicadas para hablarnos de esto, de esta enorme figura política del siglo XX, y ojo, y del siglo XXI, porque tiene 91 años Nelson Mandela, y ahí sigue tan campante. La verdad es que está estupendo a los 91 años. Carlin fue corresponsal en Sudáfrica entre 1989 y 1995, y vivió, por lo tanto, aquellos acontecimientos históricos, desde la salida de Mandela de la cárcel en febrero del año 1990 hasta su elección como primer presidente democrático de Sudáfrica en mayo de 1994. Carlin, de padre británico y de madre española, está curtido como periodista en las cuatro esquinas del mundo y entrevistó varias veces a Mandela y, por lo tanto, tuvo la oportunidad de tratar de cerca al hombre y al mito. Y tuvo una idea extraordinaria, que fue explicarnos la figura de Mandela y cómo consiguió crear una nación a través de un acontecimiento deportivo, la Copa del Mundo de Rugby de 1995. El rugby era un deporte de blancos, un deporte despreciado por los negros, pero Mandela supo ver que era la ocasión perfecta para unir a todos los sudafricanos, blancos, negros, mestizos, indios, en un objetivo común. Y encima tuvo suerte porque Sudáfrica ganó el campeonato. El libro de Carlin, titulado El factor humano y subtitulado Nelson Mandela y el partido que salvó a una nación, nos cuenta cómo Mandela fue organizando su proyecto de reconciliación nacional y toda la acción alcanza el punto culminante precisamente en aquel partido histórico que está narrado con toda la tensión de una transmisión radiofónica. El factor humano es un libro de gran rigor en los datos, construido mediante abundantes entrevistas con los protagonistas, y es un libro que además emociona. Y lo más importante de todo, se lee de un tirón como las buenas novelas. Así que, John, adelante. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por venir, ante todo. Y gracias a Jesús por compartir aquí la mesa conmigo. Es muy grato tener una persona tan bien informada sobre el mundo y tan simpática aquí conmigo. Les voy a hablar inicialmente sobre especialmente la figura de Nelson Mandela. Hay otras cosas de las que se puede hablar en mi libro y quizá querráis hacer alguna pregunta más adelante. Pero, digamos, la tesis de mi libro es que Mandela es el, no lo digo explícitamente, pero lo digo ahora, que es el político más brillante de todos los tiempos. Y lo digo por el siguiente motivo. Todos los políticos en todos los lugares pretenden lo mismo, persuadir, conquistar, ganarse mentes y corazones, seducir. Yo tuve, antes de decidir el título, yo inicialmente escribí un libro, este libro para el mercado estadounidense, con una editorial en Nueva York. Y uno de los títulos que propuse a mi editorial en Nueva York inicialmente fue El gran seductor. Lamentablemente los americanos son una gente muy literal, y me dijeron que esto lo iban a interpretar mal con una inevitable connotación sexual, con lo cual estaba prohibido poner este título. Pero es lo que es Mandela, y ¿por qué digo que es un político tan brillante, tan especial, un seductor tan enorme, tan eficaz? Es porque no solo
logró conquistar y ganarse a la casi totalidad de la población negra de Sudáfrica, que en sí era una hazaña, porque Sudáfrica es un país dividido en 9 diferentes tribus negras con 9 diferentes idiomas y diferentes culturas y costumbres. O sea que eso ya tuvo su mérito. Pero lo más extraordinario de todo fue cómo se ganó al enemigo. Como gente que había sido programada durante décadas para verle como el gran terrorista en jefe, la gran amenaza, el Osama Bin Laden surafricano para los blancos, cómo acabó ganándose a la totalidad de ellos, incluso a sus enemigos más feroces dentro del propio sistema contra el que luchó, incluso a sus propios carceleros. Y de eso realmente trata mi libro, cómo lo logró. Y lo que quería hacer ahora es hacer una especie de anatomía de estos poderes de seducción que tiene Mandela. O sea, lo que yo argumento es que él presenta una especie de cóctel seductor irresistible. Yo no conozco a nadie que haya conocido a Mandela en persona, que no haya salido de esa reunión absolutamente conquistado. Nadie. O sea, ni el líder, el ex general militar que estaba a punto de liderar un movimiento terrorista de la extrema derecha, ni él, ni los jugadores de rugby, tipos rudos con poca educación, conocimiento político de la selección de rugby sudafricana, ni la gente que trabajaba para él en su despacho, ni ningún periodista. O sea, hablamos tanto de la objetividad y tal. Mira, primero no creo en la objetividad, creo que es un enorme cuento que se ha montado por ahí, porque el ser humano, por definición, no puede ser objetivo. Somos seres humanos y no somos robots. Todos traemos nuestra historia, nuestras visiones, nuestros prejuicios. Pero bueno, yo no conozco a ningún periodista que haya estado ahí en mi época que no haya caído absolutamente rendido a los pies de Mandela. Una de las cosas más bonitas que me han dicho sobre mi libro fue cuando salió mi libro en Inglaterra, y tuvimos una cena, un grupo de periodistas y mis editores ahí, y uno de ellos, que es un importante presentador de noticias en Inglaterra, que estuvo en Sudáfrica de corresponsal, hizo un pequeño discurso y dijo que yo había escrito este libro para ellos, para todos los periodistas que habían estado ahí, porque todos compartieron esa misma visión de él. Entonces, para anatomizar un poco este cóctel seductor, y yo creo que esto tiene lecciones no solo políticas, sino como para personas normales. O sea, había un libro famoso en Estados Unidos, ¿no? Cómo hacer amigos y... ¿cómo era? How to make friends. Y influenciar a la gente. Y Mandela... se podía escribir un libro sobre cómo hacer amigos e influenciar a la gente basándose simplemente en el modelo de Mandela. La base de todo, y esto se transmite cuando uno lo conoce, es una enorme integridad. Y que quizá es con lo que yo me quedo más que nada de Mandela como persona. Y lo que quiero decir con eso es la absoluta y inquebrantable coherencia entre cada detalle de su vida privada, incluso lejos de las cámaras, de los micrófonos, del ámbito político, la coherencia entre eso y su discurso político a favor de la justicia, de los derechos humanos, del respeto. Y tengo un montón de anécdotas acumuladas que ilustran esto.